And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Hola gente melómana, ¿cómo están? Acá María Cueto, esto es Bea Jazz Magazine y hoy vamos a hablar de las estructuras en el mundo del jazz. Quédense. Bueno, hoy vamos a hacer este video hablando de estructuras en el mundo del jazz porque, sobre todo cuando doy clase de improvisación, noto que este es un tema que no se tiene muy en cuenta y que es básico para poder escuchar jazz, entender por dónde van los solos, poder improvisar y también aprender más fácil el repertorio. Este es un tema del que hablo en profundidad en el curso de apreciación de jazz que aparece en beajazzmagazine.com. Así que si quieren estudiar en profundidad, vayan a hacer el curso o tomen clases con un profe o tomen clases conmigo. Pero vamos a hacer un panorama general para hablar de cuáles son las estructuras de jazz más comunes en los estándares de jazz. Mientras más estándares uno estudia, más se da cuenta que son bastante similares. Podemos agrupar el 90% de los estándares en tres grandes grupos. Primero están los estándares de 12 compases, que en general tienen algo que ver con el blues. Estos estándares, como por ejemplo Blue Monk, tienen 12 compases y suelen tener una armonía similar a la armonía del blues. Podemos pensarlos como tres líneas de 4 compases, la primera en el área tónica, la segunda en el área subdominante y la última yendo al dominante para resolver después en el área subdominante o tónica, o hacer un turnaround y volver para arriba a repetir la forma de 12 compases. En general, este tipo de estándares se toca muchas veces repetida la forma, incluso a veces la melodía se toca dos veces, no una sola vuelta, sino dos, para que no queden muy cortos. Y son ideales para improvisar, sobre todo para quienes están empezando a improvisar, porque la estructura de blues es bastante fácil y amigable para empezar a improvisar. Otro grupo de estándares son los estándares de 16 compases. No son tan comunes, pero sí que hay muchos y muy conocidos. El ejemplo más claro puede ser Summertime. Acá en vez de pensarlo como tres frases de 4, como hicimos con los de 12 compases, lo vamos a pensar como dos frases de 8 compases en general, ¿no? Si pensamos en Summertime, la primera frase sería Summertime and the living is easy. Pregunta. Fish are jumping and the cotton is high. Cierra. Ahí termina la primera frase. Segunda frase. Your dad is rich and your mom's so good looking. Pregunta. Respuesta y cierra. So hush little baby, don't you cry. Son 4 frases de 4 compases o dos grandes frases de 8. Hay bastantes estándares de 16 compases. Son un poquito más complicados que los de 2 en general y la armonía sí que acá no suele ser la armonía de blues, sino que ya empieza a ser una armonía más tirada al mundo del jazz, con segundos, quintos, primeras y no tanto primer grado, cuarto y quinto como en los de 12 compases. Pero la mayoría de los estándares de jazz tienen la estructura de 32 compases. Dentro de esta estructura tenemos canciones que son más del estilo AABA o estrofa, estrofa, estribillo, estrofa. Y también tenemos canciones que pueden modificar esto, como por ejemplo ABAC y un montón de variaciones de esto. Hay incontable cantidad de ejemplos de esto. Podemos pensar cualquier tema, no sé si me viene a la cabeza, Satin Doll. En general es AABA, estrofa, estrofa, estribillo, estrofa. La letra puede ir cambiando en la A y en general la letra de la B no cambia. Es la parte más diferente a nivel armonía de esa B y en general tira para arriba, tiene más intención, por eso lo consideramos como una especie de estribillo. Hay también temas que escapan de esto y se complejizan mucho, bastante más, como por ejemplo Cheek to Cheek. Cheek to Cheek, les dejo el desafío a ver quién me anota en comentarios cuál es la forma, pero es un poco más compleja que AABA. Escúchenlo, anoten la estructura y me la dejan en comentarios. ¿Para qué sirve todo esto? Porque nos va a dar un marco para saber dónde tocar la melodía, dónde está la melodía y también, sobre todo, para saber dónde y cómo improvisar. Así como les dije, los temas de 12 compases y de 16 en general se toca muchas veces la forma repetida en el tiempo y se improvisa a lo largo de esa forma una y otra vez. En cambio, en los de 32 compases no siempre se improvisa en la forma entera, depende si es balada o si es un mid-tempo o fast-tempo. A veces se improvisa en la mitad de la forma. Por ejemplo, se toca la forma entera, se improvisa solamente en las dos primeras A y se vuelve a la melo en BA. Eso es bastante común. Ahora bien, sabemos que hay en general tres tipos de formas: 12 compases, 16 compases, 32 compases. Dentro de la de 32 puede haber variaciones, como dijimos AABA, AABC, ABAC. Pero, ¿cómo se
se toca cuando uno toca en una jam o cuando uno toca en el tiempo? ¿Cómo sabemos quién va primero? ¿Cuál es la rueda de solos? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que comenten qué les parece esto de las estructuras, si quieren saber más y sobre qué otras cosas les gustaría que hagamos video. Gracias a todos por estar ahí, compartan el material, comenten y nos vemos la próxima, gente melómana. Un beso.